14 Ruedas a un nuevo vídeo de especial suscriptores. Y como digo siempre, ya los tengo ahí a la escucha desde la aplicación Zello. No voy a hacer más publicidad de la aplicación, ya sabéis cuál es. Hay un montón de vídeos, hay un montón de historias, así que si queréis participar, la rebuscáis, buscáis el canal, que también he dicho ya mil veces cómo se llama, y charlamos por allí. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Hoy voy a plantearles a mis queridos suscriptores un tema muy, muy, muy fácil. Es una doble pregunta, ¿vale? Y antes de nada, a los que veáis el vídeo, por supuesto, también responder a esta doble pregunta. Bien, vamos al lío, que no nos demoremos mucho. Vamos a ir dando, como siempre, paso por orden de lista y bueno, iré nombrando y tendremos minuto y medio para contestar. Yo creo que sobra minuto y medio, ¿vale? Venga, ¿de qué va hoy? Muy sencillo. ¿Qué os incitó a vosotros a montaros en el camión? Bien a ser autónomo, bien a ser chofer. Y, como es doble pregunta, ¿qué os está incitando a bajaros de él? Muchos sabemos cómo está el sector, de dónde viene el sector, y realmente no sabemos a dónde va a ir. Las malas lenguas, como yo, dicen que esto se va a la mierda. Perdón por el taco, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la pregunta, una doble pregunta. ¿Qué os incitó, qué os incentivó montaros al camión y qué os está incentivando o está incitando a bajaros del mismo? Así que, sin más preámbulo, vamos con el primero en la lista, el señor Adolfo, que ya le conocéis. Por cierto, una rapidísima presentación, ¿vale? Venga, vamos al lío. Adolfo, dale caña. Hola, buenísimas tardes, amigos de Zello, amigos de 12 Ruedas del canal. Y bueno, es muy fácil de contestar esta pregunta. Yo llevo 40 años en el transporte, soy una persona que no estudió, sí que tuve varios oficios, pero a mí me gustaba mucho la gasolina, el gasoil, me volvían loco los camiones. Tuve la oportunidad en la mili de sacarme el carnés y vi una vía laboral y encima me gustaba. Entonces, es muy fácil de entender, me subí. ¿Y por qué me bajaría de un camión o por qué estoy bajo de un camión? ¿O por qué no diría a nadie que se subiera a un camión? Muy fácil. Pérdida de sueldo, pérdida de valores, pérdida de respeto hacia los conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que con el minuto y medio que me ha dado Christopher, si analizáis un poco, está fácil. Os habla una persona con casi 40 años de experiencia. Y bueno, un saludo y gracias. Gracias, Adolfo. Es interesante porque esta pregunta también puede ir a la gente que se quiere sacar los carnets de tráiler o que está en ello y que tiene muchas ganas de subirse, ¿no? Por eso dejadlos ahí en los comentarios. ¿Por qué tenéis esas ganas de subirse al camión? ¿Qué os ha contado? ¿Qué os han contado por ahí? Para que os llame tanto la atención, que diga, ah, pues mira, pues sí, ¿no? ¿Qué os ha incentivado la subida? Pues vamos a pasar a Andrés, que andará en línea el hombre, eso espero. Así que muy rápidamente, Andrés, una mini presentación y dinos esas dos preguntitas. Bueno, esas dos respuestas. Hola, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras y compañeras de Zello. Pues a mí me ha tirado lo primero, lo que me ha tirado para venirme a subirme al camión ha sido la familia. Porque yo vengo de un trabajo también de viajar, o sea, de la militar. Y lo primero que ha sido con la familia, para venir a estar más cerca de ellos. Y también porque mi familia son conductores. Entonces, pues nada, yo ya me saqué los carnets, me saqué el CAP y vine aquí a la aventura. Y la verdad que no se me ha dado mal. Es un trabajo que se puede llevar, entre comillas, lo puedes llevar bien, depende. Ahora con el
con todo lo que hay, que puedes trabajar o nacional o regional, teniendo un poco de experiencia. Y lo que me tira así para atrás sería mejor eso, el sueldo y las horas que echamos, las horas y el no tienes tiempo, no hacer una vida social como te gustaría. Pero en resumidas cuentas, no estoy bien con el tema familiar, porque estoy con la familia, pero por otra parte, sí me gustaría tener más tiempo. Y nada, eso ahí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Cuídate mucho. Volveremos a ti, por supuesto, con la despedida y demás. Vamos a pasar ahora a señor Moucho. Anda usted en línea por ahí. A ver cómo se le copia que iba a cambiar de accesorio para hablar por aquí. A la pregunta, ¿qué le puede a usted llamar la atención, incentivar para subirse un camión? ¿O para sacarse los carnés? ¿O para bajarse, o también para bajarse? Cuéntanos. Buenas tardes a todos y a los colaboradores de Cello y, como no, a tu canal de YouTube. Pero bueno, estás hablando un tema que yo, sinceramente, Cristo, es un tema que no, yo del sector de transporte. Hemos perdido a Moucho. Sí. Vamos a hacer una cosita. Mi sector que trabajo. Moucho, discúlpame, pero te he perdido durante 10 segundos, quizás porque estoy en el túnel de la media fanega, ¿eh? Así que ahora mismo dame 5 segundos que salimos del túnel, vemos la luz al final del túnel. Y bueno, Moucho no trabaja aquí en el sector del transporte, pero Moucho, vamos a hacer una suposición, ¿no? Para que nos puedas contar, para que te hagas un poco la idea. Venga, voy a suponer que quiero montarme el camión, ¿qué me llamaría la atención, no? A ver si así te podemos sacar una respuesta. Dale de nuevo, Moucho, que ya estoy fuera del túnel. Viajar, a mí es el tema, viajar me gusta, y conducir de noche, que muchas veces la noche también me gusta mucho porque no me estresa tanto como el día, pues sería otra opción. Pero viendo cómo está el sector y los comentarios que tenéis entre vosotros y los mal puteados y etcétera, etcétera, pues digamos que te quita las ganas de, bueno, aunque en mi sector que trabajo yo de telecomunicaciones, antes, cuando empezó el tema de telefonía, daba gusto, pero ahora ya empiezan a putearte mucho y te miran, óyete, con lupa, ¿eh? Luego, si gastas un céntimo de más, tienes que especificar dónde gastaste ese céntimo, porque no es como otras compañías que tienen miles y miles de presupuesto y te lo hacen pensar. Pero tenía que haber varias cosas que me gustara y que estuviera contento y disfrutara. El problema es disfrutar de lo que estás haciendo, porque si no te da motivos para que disfrutes esto, pues lo tienes malo, porque vas a hacer un trabajo que no te gusta, que no estás disfrutando, te está trayendo problemas físicamente y psíquicamente, pues mejor otra solución que te dieran, bueno, si hubiera, si no, pues tienes que hacerlo, cogerlo como se puede decir una palabra, el toro de niebla por los cuernos, hay que cogerlo por ahí y no hay otra solución, pienso yo. Eso es mi pequeña y humilde comentario. Muchísimas gracias, Moucho. Es interesante porque tenemos un punto de vista que no está dentro del sector, ¿verdad? Al igual que puede ser interesante el de Adolfo, con toda la trayectoria profesional que ha vivido, cambio de cuando era teóricamente mejor
ahora que no lo es tanto, pues también tenemos un punto de vista de una persona que no está subida en el camión. Y suelen ser muy interesantes. Vamos a pasar ahora mismo, si escucháis un tic-tac, tic-tac, voy subiendo y voy pues a menos de 60 km por hora, una velocidad anormalmente reducida, por tanto señalizamos con las famosas luces de avería, los cuatro intermitentes, ¿vale? Dicha la clase de autoescuela, vamos a pasar con Hechicero, a ver si anda en copia. Hechicero, dale caña. Buenas tardes a todos desde las cuestecitas de Lados, Fotobogones. Pues nada, yo estoy en el punto medio de los dos comentarios anteriores. Es decir, estoy subido a un camión, pero no llevo mucho tiempo, no llevo tanto tiempo como Adolfo. A mí me ha hecho subir un poquito la necesidad, ya que el sector al que estaba dedicado antes, pues pegó un bajonazo, no tenía la seguridad laboral que necesitaba y el camión ahora mismo pues me la da. Que no es el sector al que me dedico, o mi profesión. Mi profesión era y es electrónico informático, pero después de muchos años fuera, los sueldos nos quejamos aquí, pero tampoco están muy bien en otras profesiones. Así que la necesidad me... Y también una espinita de niño. De niño dije que me sacaría todos los carnés. No los saqué al final por tiempo y tal. Y la pandemia, cuando vi que había algo básico en el bolsillo, dije, es el momento, después de la pandemia. Y me lo saqué y aquí estoy. No me arrepiento. Me gusta el mundillo del camión, a pesar de cómo está. Sé que no lo he pillado en el mejor momento. Pero bueno, ¿qué me haría bajarme del camión? Me haría bajarme posiblemente posiblemente situación familiar, ¿no? De estar poco en casa, etcétera, etcétera. Ahora mismo tengo un trabajo muy cómodo porque estoy un día sí y uno no en casa, pero si eso fuese ya a más, posiblemente me plantearía el bajarme del camión. De momento estoy unos años, que es lo que me he planteado, aprendiendo la profesión. Me gusta y la verdad, cuando Adolfo nos habla de los tiempos pasados, me hubiese gustado conocerla en esos tiempos también. Así que esta es mi pequeña aportación al vídeo de hoy. Muchas gracias, Hechicero. Vamos a pasar a Aru. Aru, desde Benavente, el tío. Aru, cuéntanos, ¿qué te motivó, qué te incentivó subirte al camión? ¿Y qué puede hacer que te bajes del mismo? Buenas tardes, ¿cómo anda el ambiente? Acá estoy con mi niño en casa. ¿Qué me motivó a subirme al camión? Y me motivó mi papá verlo llegar con ese monstruo. Cuando yo era chico era ese monstruo de camión en el que andaba, que era un Mercedes-Benz 1114. Que no sé si acá lo han visto, pero para mí era todo un superhéroe bajándose de camión y yo quería ser ese superhéroe. Eso fue lo que me incentivó. Después, ¿quién me haría bajar del camión? No sé, no creo que haya nada que me pueda hacer bajar del camión. Estoy en España, vine a cumplir mi sueño de seguir siendo camionero acá, que me está costando. Pero la verdad que no sé si habría algo que me haga bajar del camión. Me encanta la gente que está alrededor del camión, la gente, me encanta el compañerismo. No sé si acá será igual que en Argentina. En Argentina por lo menos andarán en camiones mucho más precarios, se trabajará mucho más horas, pero se arma una buena familia. El camionero es muy solidario entre camioneros y la verdad que hay buena gente y supongo que acá será lo mismo por ustedes, por lo que conocí de ustedes, ¿no? Conocerlos a ustedes me ha demostrado que hay gente buena también acá, así que no sé si habrá algo que me baje del camión. No le encuentro la parte mala.
Muchas gracias, Haru. A ver si ya se arranca de una santa vez ese tema que tienes ahí entre manos. Así que venga, mucho ánimo, volveremos contigo para la despedida. Y ahora vamos a ver si es capaz de hablar, porque el tío creo que se pilló una buena juerga. No, es coña, no se pilló ninguna juerga. ¿Sabéis lo que pasa? Que ahora nos bajamos del camión calentito, nos quedamos fríos fuera cuando tenemos que abrir la lona, nos volvemos a quedar calentitos dentro y nos constipamos. Y nuestro amigo Quique, de San Sebastián, que lo pillamos en ruta, había comentado, no sé si podré decir algo. Bueno, Quique, habla muy bajito, tranquilo, y dale, a ver si tiene fuerza en esa voz. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso, he comenzado tarde en este sector, siempre me ha gustado mucho viajar, y entonces es un sector que me ha gustado. El sueldo no es malo, sí que es cierto que estás mucho tiempo fuera de casa, pero lo que estoy viendo hasta ahora, llevo un año nada más, lo que estoy viendo hasta ahora me está gustando mucho. Tengo 50 años y el sector en el que vengo ya no progresar más, ya era más complicado y los sueldos se habían quedado bastante estancados. Entonces aquí, pues bueno, para lo que me queda de vida laboral voy a intentar tirar aquí, por eso mismo, ¿no? Por el sueldo, que no son malos, y porque lo que estoy haciendo me gusta. ¿Y qué me haría bajarme? Pues ahora mismo no sabría deciros, la verdad. Sería una bajada drástica de trabajo, ¿no? Y que ya el sueldo baje. Entonces sí que ya no dejaría el transporte, eso lo tengo claro. Comencé haciendo lo que es reparto local y ahora hago internacional, y la verdad es que muy contento. Mejor internacional que local, personalmente. Muchas gracias, Quique. La verdad que hay que agradecérselo, porque la habéis escuchado. Sabéis, los que habéis visto otros vídeos, que es un torrente de voz también, se parece mucho a vídeo, parece que lo llevo aquí montado, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora tranquilito, Quique, y te molestaremos más tarde un poquito. Y veo aquí en mi lista negra que veo, pero ya no lo veo, no sé si se ha caído o nuestro amigo Mario, pero creo que se ha caído. Que Mario trabajó toda la noche ayer y no sabemos si está vivo o muerto, así que Mario, si andas a la escucha, ¿de qué va hoy? Pues hoy va qué te incentivó para subirte al camión, qué te hizo subirte al camión y qué te haría bajarte. Así que nada, buenos días, Mario. Hola, buenos días. Pues misteriosamente he vuelto en sí. ¿Qué me hizo a mí subirme al camión? Pues no lo sé. Un día salí de casa, iba a hacer la compra y vi pasar tres trailers seguidos y dije, bueno, ¿y por qué no intento llevar algo de esto? Digo, tiene que estar bien eso de subirse al camión. Bueno, y me fui a la autoescuela, me saqué los carnés y aquí sigo, 23, camino de 24 años después. Lo hice como algo por variar, pero bueno, es que me gustó. Y Mario, ¿qué te haría bajarte del camión? ¿Qué me haría bajarme del camión? Pues que empeore más el oficio. No sé si puede llegar a empeorar algo más. Yo creo que sí. Entonces, plantearía muy en serio eso, o que la situación familiar me lo exija. Entonces, vale, si a mí esto me gusta, este oficio, estoy bien, estoy tranquilo, pero ante todo es mi familia,
y si tengo que buscarme otras opciones, pues bueno, me fastidiaría, me dolería, pero lo tendría que hacer. Pues muchas gracias, Mario. Espero que fuese bien la noche ayer. Yo te abandoné a las 3 y algo de la mañana y el tío tenía que continuar. Mario tuvo que continuar porque se disfrazó de Batman ayer y bueno. Pues bien, por ahora, somos los que estamos y estamos los que somos. Hasta aquí esta parte del vídeo. Vamos a hacer un pequeño nada lapsus, que para vosotros los que veáis el vídeo será nada, un minutito con una canción. Y volvemos ya. Hasta ahora. De vuelta después de este pequeño plas ya, y terminamos con este tema, terminamos con este vídeo más cortito de lo habitual, ¿vale? Para que no os aburráis, para que sea pim pam, os pido que los que hayáis visto o los que estáis viendo este vídeo dejéis vuestros comentarios a esas dos preguntas: ¿qué te incentivó subir y qué te haría bajar del camión? ¿Vale? Y ahora, como siempre hemos hecho, nos vamos a ir despidiendo del personal y el personal se va a ir despidiendo de vosotros, aquellos que estáis viendo el vídeo pues en vuestro móvil. ¿Qué os hace el participar? Bueno, buscaos de ellos, metéis ahí, cotilleáis, nos contáis un chiste malo, cómo os gusta la tortilla patata, y cuando toque grabación no os cortéis, no os dé vergüenza, que no pasa nada. Así que vamos a ir despidiendo el vídeo y empezamos desde el último que entró, que es Mario, de abajo hacia arriba. Así que nada, Mario, una despedida. Bueno, pues muchas gracias a ti, Christopher, por dejarme participar en estos vídeos. Y nada, esperamos que os haya gustado. Nosotros lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Y como digo siempre, disfrutad de la ruta y tener cuidado por ahí, porque aunque no lo creáis, siempre hay alguien que os está esperando a la vuelta. Muchas gracias. Bueno, Quique, te vamos a pedir así muy tranquilamente una despedida. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Bueno, porque ya es de noche, pero bueno, buenas tardes. Y nada, espero que os haya gustado la charleta que hemos tenido con Christopher. Un abrazo a todos y buen viaje. Muchas gracias, Quique. Venga, Aru. Aru, que andaba con el peñín por ahí jugueteando, el tío. Una despedida hasta el próximo vídeo. Bueno, gracias a vos, Christopher, por participar en esto y por el grupo 12 Ruedas, Sello. Está buenísimo, la verdad que me hiciste pensar y me hiciste recordar por qué era que me había subido. A veces me lo pregunto y ahora me lo preguntaste vos y es distinto.
es distinto, porque me hiciste recordar cosas lindas. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video y gracias por todo. Muchas gracias, Haru. Por supuesto, gracias a vosotros los que estáis aquí en el grupo de Cello, que estáis siempre al quite, siempre dispuestos a hacer el vídeo, porque si no estáis vosotros, yo no hago este vídeo, a ver si me entendéis. Me dais las gracias a vosotros a mí, pero no es así, es al revés. Esto es un peloteo mutuo que viene siendo. Hechicero, una despedida, hasta el próximo vídeo. Pues nada, mucho cuidadín por ahí en la carretera, y solo me gustaría añadir una cosa, ¿no? Porque siempre decimos, tal y como está el sector, tal y como son las cosas, si hay alguno por ahí que está pensando en subirse al camión, que suba y lo pruebe por sí mismo y decida. Las cosas hay que hacerlas para poder tener un buen criterio de si realmente te gustan o no, no por lo que digamos unos, digan otros, etcétera, etcétera. Bien sea subirse a un camión, bien sea cualquier cosa que quieras hacer, pruébala y decide por ti mismo si te gusta o no. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Pues buen apunte, hechicero. Sí, señor, hay que probar las cosas por uno mismo y no fiarse de muchos youtubers como yo, por ejemplo, ¿no? Que puedo tener un mal día y dártelo todo negro, o puedo tener un día muy bueno y dártelo todo muy bonito, y luego pues que te lleves una decepción. Pruébalo tú mismo, como bien dice hechicero. Señor Moucho, una despedida hasta el siguiente vídeo, por favor, si anda ahí a copia. Del canal de YouTube tuyo, Cristo, pues un saludo cordial. Y pues yo no puedo entrar mucho en comentarios del tema del sector de transporte porque no es mi sector, porque yo soy de telecomunicaciones. Bueno, sector de daros, cuando os pase algún problema que no tengáis cobertura, ese es el sector donde estoy yo. Que hay un problema con una torre que tal. Ahí estaré yo colgado de, bueno, colgado no, yo estoy, vamos, para abajo, en la caseta, que no, por problemas de vértigos no puedo subir, para eso tengo el compañero, pero estaré por ahí tirado por algún monte dando el servicio a alguno que se queda tirado, y si no, pues cuando no hay servicios, pues estaremos aquí, la mayoría de veces estamos aquí en casa, cuando pendientes de que nos llamen para si hay que hacer mantenimiento o etcétera, etcétera. Y no puedo, en el comentario hago un comentario más. Esto lo está, pero no es esto en el transporte, esto, Cristo. Esto es en general en todo. En todo. De la vida que subió, ahora que subieron tantas cosas, pues hombre, yo mira, yo si queréis tengo ahí un pequeño apunte que puedo después, si queréis lo charlamos. Y un abrazo a todos. Muchas gracias, Moucho. Moucho, que es el nombre, es el alias que tiene aquí en Cello, Oscar, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy. Vamos con Andrés, una despedida, Andrés. Pues nada, como siempre, un placer. Gracias por hacerme participar aquí en tus preguntas de suscriptores. Y nada, como dice el compañero hechicero, que esté sacando su carnet o lo que sea, tal que lo pruebe, que porque le diga a la gente de no subirse y todo eso, tú prueba, que por probar no pasa nada, ya está. Que luego esto de aquí arriba se ve diferente. Y nada, un saludo a todos. Muchas gracias, Andrés. Y vamos con el señor Adolfo, que nos dirá un hasta luego, hasta el próximo vídeo, ¿no, Adolfo? Pues nada, compañero, como siempre, un placer desde aquí de la aplicación Cello y para el canal 12 Ruedas. Espero que los comentarios seáis un poco más escuetos. Entender que nosotros son preguntas que no conocemos, lanzamos las opiniones tal cual vienen, no son opiniones meditadas, es lo que sale del corazón y de la mente. Y bueno, como siempre, pues un hasta luego, un hasta siempre, y nada, bienvenidos, bien hallados y bien encontrados. Un saludo, hasta siempre.
Muchas gracias, Adolfo. Ahora nos despedimos y no os perdáis el próximo especial suscriptores, donde serán ellos los que me tiren las piedras a mí. Así que muchas gracias, dejad comentarios y hasta pronto.